En este momento nos encontramos auxiliando en primera instancia, en coordinación con las autoridades estatales de Veracruz, a la población civil afectada en sus necesidades más indispensables, como son alimentación, servicios de salud, un lugar donde guarecerse. Concretamente se han establecido diversos albergues que también pediré que nos den cuenta de los mismos. En este momento nuestra prioridad es preservar y salvaguardar la integridad física de los veracruzanos que enfrentan una situación de riesgo. A nuestro paso por la gira, sobre todo en Tlacotalpa, mucha gente nos pedía atención a diversas necesidades, atención, por ejemplo, al ganado y otras cosas, en lo cual, desde luego, estaremos trabajando, pero la prioridad, evidentemente, en este momento es atender a la gente, atender a los adultos mayores, a los niños. Yo quiero decirle a los veracruzanos que están afectados que tengan la certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que los municipios perjudicados retornen lo más rápido posible a la normalidad. Vengo a refrendar aquí a Veracruz el compromiso del gobierno federal de trabajar codo con codo con el gobierno estatal, del licenciado Fidel Herrera, con las autoridades municipales, con las autoridades locales, de protección civil, de seguridad pública, etcétera, para poder lograr que las familias veracruzanas no solo puedan enfrentar esta situación, sino que puedan recuperar lo antes y hasta donde sea posible lo que en su caso hayan podido perder.